Te pagan nada más que por permanecer ahí de pie. Te pagan por reconocer la tenue diferencia que hay entre un puñal y un lirio. Haciendo, alzarme la voz. Del 13 al 16 de abril sesionó en Cienfuegos la 24ª edición del Festival de Trova al Sur de mi mochila. En esta ocasión dedicada al maestro Lázaro García a un año de su desaparición física. Evento al que asistieron trovadores de todo el país. Una pausa breve y te damos una probadita de trova. Soy el horizonte y tengo fe. Sé que puedes convertirte en pez y mudar tus sueños. ¿Dónde están las sonrisas que dejaste ayer? Escondidas bajo de tu piel, pintadas con gris. Ya no seré tu cicatriz. Hola, soy Jesús Pérez y nada, feliz de haber participado en este evento Al Sur de mi Mochila, por primera vez en Cienfuegos y por primera vez en el evento. Ha sido un evento sin duda mágico, dedicado al maestro Lázaro García, y bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir con amigos, con maestros trovadores como Ariel Barreiro, la Trobuntiviti. Compartí un concierto hermoso con Jenny Turiño y sin duda estoy encantado de la experiencia y feliz de que se haya realizado, así que loco por volver, espero que me vuelvan a invitar. Es mi primera vez en el festival y yo estaba súper emocionada. Desde el año pasado, que fue una sucesión de eventos, fue el Longina fuera de tiempo, el Trovándote y el Al Sur de mi Mochila, y yo tenía muchos deseos, ¿verdad?, de participar, de poder participar, aunque sea ver como público. Y yo estoy muy contenta de que las cosas estén pasando así tan rápido, porque es un año que ha sido súper intenso. Entonces, Cienfuegos es una ciudad que me gusta mucho. Estoy visitando por segunda vez en menos de un mes y me gusta mucho su gente y me gusta estar aquí. Y este festival, de verdad que era un sueño cumplido poder estar. Es mi segunda vez en el festival y bueno, agradecido con la Asociación Hermanos ahí de Cienfuegos de haberme invitado nuevamente acá. He participado también en giras, conciertos que se han hecho en otras ocasiones, pero bueno, en el Festival Sur de mi Mochila es mi segunda vez. Y bueno, siempre es un placer compartir con los colegas de los jóvenes trovadores del país que acuden al evento. Y bueno, en años venideros nos seguiremos viendo. Siento a Cienfuegos como si fuera mi casa prácticamente. Es la tercera vez acá en Cienfuegos. Por primera vez vinimos el año pasado al Sur de mi Mochila y nos gustó muchísimo la ciudad y quisimos volver. Regresamos de vacaciones junio, julio, por ahí. Y ahora estamos acá por tercera vez. Nos gusta mucho la ciudad del evento. Y estoy muy contenta de regresar a Cienfuegos porque he venido muchísimas veces y he venido al festival, pero di vuelta, así que no cuenta. Esta es la primera vez en el festival Al Sur de mi Mochila y estoy muy encantada de que me hayan invitado, de que hayan pensado en mí, porque es un momento sobre todo para compartir canciones y traer canciones de Santa Clara para Cienfuegos. Somos un dúo que venimos desde Camagüey y ya tenemos 4 años de dúo. Fusionamos la trova con el jazz, con el soul, el blues. Hacemos nuestras propias canciones que la hemos ido defendiendo poco a poco en varios festivales que hemos participado del HS, en otras provincias. En nuestro repertorio son nuestras canciones que van desde el jazz, al soul, el blues, como le decía, además que tienen como la sonoridad de nosotros, que es en la guitarra y el violín.
siempre las letras con amor, de amor, de cariño, ya que somos pareja. Siempre, casi siempre tenemos aceptación del público porque es una música que también llega a lo juvenil, a lo moderno. Tomamos algunos ritmos de la música americana y entonces eso le llama la atención a los jóvenes. Yo quiero que intentemos una soledad y un beso limpio y un amanecer. La fiesta de la trova comenzó el pasado jueves 13 con un recital del cienfueguero Ariel Barreiros. Una soledad y un beso limpio y un atardecer. También yo me aguanto los ojos sin ver. Vuelve el viento a melodiar quitando arena al navío. Por la ventana de un río veo las puertas hacia el mar. Hay velas nuevas que izar y la nube descubierta de nostalgia desconcierta por saber lo que no vemos. No me seducen los remos, pueden cerrarme la puerta. Y es que se están llevando al niño lejos de papá y no comprender. Yo contentísimo. Porque la Asociación Hermanos Ahí es un espacio donde muchísimos amigos hemos logrado crecer alrededor de lo que hacemos, canciones. Ya yo no soy miembro de la HS, pero creo que será eternamente mi casa. Y compartir con tanta gente buena, con tanta gente que viene inclusive de provincias lejanas como Las Tunas, como Camagüey, ha sido un privilegio para la ciudad. Y es el segundo año en el que en el contexto del sur de mi mochila nos falta ese hombre imprescindible que es Lázaro García, y yo creo que en honor a su memoria y en honor a lo que significa para nosotros, pues este festival tiene que también irse transformando todos los años para que sobre todo los jóvenes y los más jóvenes, ¿no?, puedan estar en la ciudad. Cantas tan alto que anochece. La hierba crece y la sombra mi flor, y en mi olor a frío es un puñal enternecido. De mar en mar, tú de mar en mar y yo, que no te olvido. Voy cruzando el río, llevo tu sol. Es una exposición que estamos haciendo entre todos, porque son fotos originales, incluso fotos originales de los años 70, cuando con personalidades que en ese momento son jóvenes, que nosotros los más jóvenes no conocemos. Entonces ahí nos hemos apoyado en Orlando, el presidente de la UNIAD, que conoce gente de esa época, con Ian, que también ya tiene un poco más de experiencia y conoce gente también de la época. Entonces entre todos hemos ido dándole, organizando las imágenes y dándole un discurso a la exposición desde el punto de vista curatorial. La jornada del sábado inició con la proyección del documental La Otra Trova, del realizador Daniel Díaz, en la Sala Acuestas. En la tarde, los juglares de Aida y los dúos Mantra y Como Dos Manda mostraron sus peculiares maneras de trovar. Y en la noche, la gran trovada en el Parque Martí, en homenaje a Lázaro García. Yo, el niño que de tu estela recogió besos y pupila, desde que el llanto destila, permuté de dirección y entre cetro y carretón vivo al sur de tu mochila. Siempre me esculpo la canción, aun cuando lleva prisa mi reloj. Disfruto el advertir que pueda sonreír el duende misterioso de un cómplice de amor.
La bahía es un atril en un escenario abierto, y cuando inicia el concierto con una guitarra sola, tu canción es una ola que tira el ancla en el puerto. Inclinó el cetro a la flor y con sus dardos de miel le fue endulzando la piel a la ciudad. Trovador de poético rumor y de campesino anhelo, bajó la paz desde el cielo y en un musical latido se fue quedando dormido con la mano del abuelo. Ella, como ninguna, con esa luna que enamora el mar, nací de ti como de verso ungido. El hombre es una suma de lo que ha vivido y de lo que ha aprendido a través de los años, diferentes vías, libros, textos, clases, amigos. Y entonces me llenó de mucha satisfacción saber que pertenezco a esa generación tan desprendida y tan poco egoísta con su obra, porque yo decía siempre, un compositor, una canción, la haces tú, brotan de las manos del trovador, pero dejan de ser de él cuando tomas oídos, versiones, y entonces te sientes como que multiplicado, sientes que la obra cumplió su cometido. Una forma de amar y de querer.